Traemos un informe especial desde el municipio de San Onofre. Es la denuncia que han hecho varios líderes sociales de ese municipio sobre los presuntos excesos en la contratación que se vendría realizando en esa administración. Malestar y sorpresa. Con esas dos palabras resumen en el municipio de San Onofre algunos sectores la contratación que se vendría adelantando desde la administración del actual alcalde interino Eloy Guillermo Berrío Julio. Algunas contrataciones que firmó desde que asumió el cargo de que fue suspendido el alcalde elegido por voto popular Teodoro Cantillo. Y es que para algunos líderes como Jesús Hernando Cuello Terán, llama la atención que durante el año 2020, en plena pandemia por COVID-19, el municipio de San Onofre hiciera contrataciones de prestación de servicios profesionales por valores que llegarían a los 958 millones de pesos. Nosotros nos causó gran curiosidad porque se nos ha venido vendiendo la idea de que el municipio está en quiebra, de que el municipio está endeudado, que el municipio no puede suplir sus gastos, pero nos llena de mucha incertidumbre que revisando la contratación del año pasado que realizó nuestro alcalde interino, vemos que contrató alrededor del año de 958 millones de pesos en contratos de asesoría, contratos de órdenes de prestación de servicios. Y causa gran curiosidad que dentro de esos 958 millones en contratación hay 397 millones en contratos de asesorías, de abogados, dirigidos exclusivamente a dos secretarías, la oficina jurídica y la oficina de Hacienda. Y es que contratos como este, el 007 del 2021, en el que se contrata a Luis Fernando Camargo Paternina para la prestación de servicio profesional como administrador público para brindar acompañamiento a la Secretaría de Hacienda en San Onofre, está por el valor de los 36 millones de pesos para un periodo de 6 meses. O este otro, el 002 de 2021, en el que se contrata a Levis Damián Rodríguez Gómez para prestar servicios profesionales de acompañamiento y asesoría en materia financiera y presupuestal en la Secretaría de Hacienda por valor de 48 millones de pesos por solo 6 meses. Para Manuel Mercado Palencia, de la Veeduría Trocha Ciudadana Afrocolombiana y Red de Veedurías de San Onofre, no se justifican este tipo de contrataciones, máxime cuando el municipio estaría en pos de entrar en ley de quiebras. La oficina jurídica se le contrataron abogados por valor de 282 millones de pesos en el año 2020 y a la oficina de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, se le contrataron 114 millones de pesos en el año 2020 en abogados, en asesores. Y no tanto eso, ahora en lo que va corrido este año, en el mes de enero, ya llevan contratado 261 millones de pesos en contratos de asesorías de abogados, donde la oficina jurídica le contrataron 4 abogados asesores por valor de 177 millones de pesos. Y a la Secretaría de Hacienda se le contrataron 2 asesores por valor de 84 millones de pesos, con unos sueldos extremadamente elevados. Entonces nosotros consideramos que si el municipio está en esa situación financiera, es que es todo lo que nos han venido vendiendo el alcalde interino, o sea, ¿cómo justifica él este derroche de dinero? Para mí personalmente, me parece un derroche de dinero. Y es que en este tipo de contrataciones figuran otros, como este, el 001 del 2021, a nombre de Dorca Parodi Quiroga, para asesorías en materia de contratación estatal por valor de 48 millones de pesos para un plazo de 6 meses, tal como lo dice Jesús Cuello. Uf, muy elevado. Te pongo el caso, el abogado Leonardo Oliveros, que todo el año pasado, durante todos los 11 meses que lo contrataron, devengó un salario de 3 millones y medio, y nos causa sorpresa que ya ahora en enero le hacen el contrato por 7 millones de pesos, o sea, le duplicaron el sueldo, ejerciendo las mismas funciones. Igual está el caso de un asesor en la Secretaría de Hacienda, que el año pasado ganaba 4.500.000, y por arte de magia, este año el contrato vale 6 millones de pesos mensual, o sea, con las mismas funciones. Y algo que nos llama mucho la atención y que es muy grave, que es que las funciones que ejercen estos asesores en la Secretaría de Hacienda son las mismas funciones que están en el manual de funciones tipificadas para los funcionarios de esa secretaría que están en carrera administrativa o en planta, que son el jefe de presupuesto
y el que está en la oficina de contabilidad. Pero la contratación no para, y es que en 2020 la alcaldía de San Onofre, en medio de la pandemia, celebró estos dos contratos, los 056 de 2020 y el 102 del 2020, el primero por valor de 7.900.000 pesos y el segundo por 15 millones de pesos, para un total de 22 millones, solo para la gestión del área de medios de comunicación y prensa. Contrato que fue renovado para este año 2021 a través del contrato 008 del 2021 por valor de, esta vez, 27 millones de pesos. Aumentos en salarios que también desde San Onofre se reprocha dada la circunstancia económica del municipio. Nosotros el día lunes estaremos colocando la respectiva denuncia en la Procuraduría y la Fiscalía y la Contraloría para que sean ellos quien diriman esta situación y quien de oficio le pidan las explicaciones al alcalde interino sobre todas estas irregularidades y sobre todo esta contratación, tanto de 2020 como lo que va cogido del 2021. Sobre todas estas denuncias, Más Noticias buscó establecer una respuesta por parte de la administración de Eloy Berrío Julio a través de su jefe de prensa vía telefónica, quien se comprometió a entregar una respuesta, pero al cierre de la edición de esta nota periodística nunca llegó.